Miren esto, amigos. Miren eso. Pues se trata nada más y nada menos de un cangrejo casco de caballo. En inglés sería horseshoes. Miren eso. Supuestamente la sangre es azul. Y si lo miramos, ¿se acuerdan de las películas esas de Alien? Pues aquí se los voy a enseñar ahora. A ver si no me coge con la cola. Realmente está feo. Miren. ¿Se acuerdan esa araña que sale en la película de Alien? Pues ahí lo tienen. Tiene una cola bien punzante, eso estoy tratando de que no me coja. Vamos a ver. Lo podemos agarrar. Tiene un montón de tenaza. Quizás por aquí no pueda agarrarme. Se aguanta. Ok, amigos. Ahora sí. Miren eso, amigos. Pues parece la araña esa que sale en la película de Alien. Okay. Miren por dentro. Tiene 10 patas y la cola. Cada pata, bien rara, tiene un montón de tenazas. Y la boca, ni se diga, la boca son esas tenacitas que están ahí adentro. Bien raro. Miren eso, amigos. Se los voy a virar para que puedan ver ahora. Virado. Por supuesto, va a empezar a caminar. Okay. Ahí está. Muy raro, así que lo vamos a soltar. Solo se lo quería enseñar para los que no lo conozcan. Es un cangrejo casco de caballo o horseshoes en inglés, ¿ok? Aquí está. Supuestamente la sangre es azul y sirve para muchos beneficios medicinales. Amigos, pues bueno, amigos, pues vamos a probar con un pinfish o una chopita, a ver qué tal, ¿ok? Amigos, pues aquí tenemos el primero del día. Es un galleguito.
aquí lo tienen. Pues ese ha sido el primer pez después del huracán. Esperemos poder coger algunos más, ¿ok? Miren amigos, es el segundo en menos de 2 minutos, sinceramente. Volví a tirar la vara, volví a lanzar y enseguida ya me estaban picando de nuevo. Bueno pues, sinceramente he venido a pescar después del huracán Michael. Como ustedes saben, estuvo aquí cerquita, a unas poquitas millas, unas ciento y algo millas afuera, aquí pasando cerca de la Florida. Y eso, el panorama y el ambiente totalmente eran diferentes. Aquí ha llegado el agua, ¿ok? Hasta aquí ha llegado el agua. Y nada, pues he venido hoy a probar qué tal, si los peces tienen hambre. Al parecer se ve con mucha hambre. Ya es el segundo de hoy. Sigamos probando. Miren amigos, pues al parecer han venido con bastante hambre. Al parecer han venido con bastante hambre, ¿ok? Sinceramente no me han dado chance ni de revisar las otras varas. Aquí está. Bueno amigos, tengo algo aquí bueno, enganchado. Esperemos a ver qué cosa es. Ya están regresando. Ya están regresando.
Miren qué belleza esa. Tiene un promedio de 4 libras. Qué preciosura esta. Se trata nada más y nada menos pues de un flounder. Como ustedes pueden ver, ellos nadan así, porque miren por la parte de abajo. Este sí está muy chiquito, así que lo tenemos que soltar. Ahí tienen los dos ojos. Este pez, así como lo ven, claro, está categorizado entre uno de los más deliciosos. La carne es súper buena. Aquí en la Florida tiene que ser de más de 12 pulgadas para podernos llevar. Pues tremendo blue hemos acabado de agarrar, súper bueno. Miren amigos, qué clase de tamaño, sinceramente se ve súper fuerte, está bien gordo, ¿okay? Esto es sangre del pez, así que está súper bueno, está grandísimo. Amigos,
Miren qué clase de edificio este. Sinceramente está enorme. Miren eso. Súper bello. Este lo vamos a soltar. Recuerden que este tiene mucha espina. Pero está muy bonita captura esa. Bueno amigos, ya venía recogiendo. Y miren lo que hemos acabado de agarrar. Una cuberita. Pusieron un poquito chiquita. La vamos a medir a ver. Pero lo veo un poquito chiquito, ¿ok? Pues mirámosla a ver. Tiene 9,5. Así que hay que devolverla. Bueno amigos, pues eso ha sido todo por hoy. Si les gustó el video, no olviden de suscribirse y denme un like. Si tienen alguna pregunta, pues pregunten. Los quiero amigos.